Según UNICEF, la Organización de Naciones Unidas para la Infancia, las víctimas más importantes en todo este conflicto terrible en Ucrania han sido los niños. Numerosos niños muertos, numerosos niños que han quedado huérfanos o los niños que sobreviven todavía en compañía de sus padres o de sus madres, igual han sido perjudicados, no pueden ir a la escuela, no pueden tener una convivencia, una cotidianidad normal, han sido desplazados de sus hogares habituales para ir como refugiados a otros sitios. Hablando de los niños, entonces, vamos a cerrar este programa especial de hoy sobre la guerra teniendo visiones de niños. Y para tener esas visiones, vamos a recurrir al cine. Hemos escogido un puñado de películas desarrolladas desde la mirada infantil. Vamos a comentarlas con el crítico de cine Eduardo García Grisanti. Vamos hasta Caracas. Eduardo, gracias por estos minutos en el programa de hoy. ¿Qué nos dices de estas películas que hemos seleccionado? A ver, bueno, hay un puñado de películas, como tú comentaste, que abordan el tema de la guerra desde la perspectiva infantil. Yo siento que los niños son los filósofos por excelencia, ¿no? Son esas criaturitas que se cuestionan todo, su existencia, lo que pasa alrededor de ellos, y que una película muestre eso de una manera muy pura e ingenua, creo que es valiosísimo y es muy pertinente, sobre todo ahorita en estos tiempos de guerra, y es muy pertinente hablar de esto hoy. Fíjate. En diciembre. Comencemos por Hope and Glory, La Esperanza y la Gloria, de 1987, de este gran director británico John Boorman. Es una película autobiográfica, porque son sus recuerdos de niño en la guerra, sobre todo la batalla de Inglaterra, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué nos puedes decir, Eduardo? Bueno, esta película es la última que vi, porque la verdad es que no la había visto, no la tenía en mi catálogo de películas, pero me asombró muchísimo. Y una de las cosas que me llamó más la atención es el tema de los juegos en los niños, que está muy presente en esta película. Vemos que los niños siempre han crecido con modelos de juegos ligados al tema bélico. Entonces el niño siempre crece con aviones de guerra, con tanquetas, y eso para él es algo más bien como fantástico, ¿no? Entonces que se te presente en tu vida cotidiana un contexto de guerra, para muchos niños es algo que se sale de su normalidad, es algo fantástico. Entonces creo que es muy... me gustaría resaltar ese tema, ¿no? De que en esta película este niño, en la guerra llega a su cotidianidad, y para él es casi como un juego. Él está en los escombros de los edificios, él ve a los paracaidistas caer en la acera de su casa. Algo parecido, Eduardo, ocurre con el niño en El Imperio del Sol, también del mismo año, 1987, de Steven Spielberg, donde este niño que es llevado a un campo de concentración japonés en Shanghái, pues empieza a jugar con los elementos que tiene a su alrededor. ¿Qué te pareció esto? ¿Qué nos dices? Es así, este niño en la película de El Imperio del Sol, él soñaba con aviones, ¿no? Y se montaba en aviones de guerra, hasta que él duramente se choca con esta realidad y ve que no es un juego, la guerra no es un juego. Y hay muchos elementos que utiliza Spielberg, por ejemplo, que el niño en muchas partes de la película, él pide rendirse, como si uno estuviese jugando escondite o un juego entre amigos. La guerra no es así, la guerra no es un juego y tú no te puedes bajar así como así, más bien tienes que jugar tus fichas, y es lo que hace este niño. Y a medida que él va haciendo eso y jugando estas fichas, él va perdiendo su niñez y va perdiendo la inocencia, sí, hasta el final que se convierte casi que un adulto de 6 años. Fíjate, Eduardo, hay otro tipo de películas donde la resiliencia no la pone el niño en su imaginación, como ocurre en la película de Boorman o en la película de Spielberg. Es el caso de la película de Roberto Benigni, La vida es bella, donde es el padre el que le crea la fantasía del juego al hijo en las circunstancias más terribles. ¿Qué nos dices?
Sí, es así. Esta película yo creo que por excelencia es esa visión de la paternidad en un contexto de crisis, ¿no? Que los papás siempre buscan lo mejor para sus hijos y disfraza esta realidad tan caótica y trágica para hacerle la vida a su hijo un poquito más fácil. Y a diferencia de estas otras películas que vamos a estar mencionando, este es el único caso donde el niño no pierde su infancia, no pierde esa ingenuidad. Más bien él la conserva gracias a su papá. Y tenemos otro niño, este es este personaje de Jojo Rabbit, de la película Jojo Rabbit de Taika Waititi. ¿Qué nos dices de esta película, de este niño que tenía como amigo imaginario nada menos que Adolfo Hitler? Sí, no, esta película a mí me pareció increíble porque le da la vuelta completamente a todo el tema de lo que los niños pueden llegar a ideologizar y bueno, qué figura tan malvada en la historia como Hitler, ¿no? Entonces tienes este niño que en su desconocimiento él admira una figura odiada por todos, al menos por este lado occidente. Y bueno, ves cómo los niños pueden caer en este tipo de maniobras que utilizan algunos adultos, algunos regímenes, de forma negativa. Y para cerrar, tenemos una película que nos podría emparentar con la de John Boorman, y es la película de otro británico, de Kenneth Branagh, Belfast, que estuvo nominada en la reciente entrega de los Oscars. Son las memorias autobiográficas de Kenneth Branagh, criado en Belfast, precisamente, en los disturbios de Irlanda del Norte. ¿Qué nos cuentas, Eduardo? Bueno, yo creo que esta película es la que podría resonar con más venezolanos, por así por decirlo de una manera, porque tiene un tema más que de guerra, es un conflicto social interno, es una guerra civil, y donde los protagonistas tienen que irse de sus tierras, de sus raíces, de todo lo que conocen, para ir a un sitio donde nadie los está esperando, nadie está necesitando de ellos. Entonces, tienes este niño que en medio de todo ese conflicto ve cómo se puede deteriorar la relación entre su mamá y su papá, y también vemos la relación con sus abuelos, que yo siento que en muchas de estas crisis, por ejemplo también a la venezolana, los abuelos y los adultos mayores quedan completamente desplazados, y bueno, los vemos como, bueno, ya ellos vivieron su etapa, ahora le toca a la nueva generación, pero no es así, las personas deben tener una niñez Sí. garantizada, una adultez y una vejez también garantizada y digna. Eduardo, te agradezco mucho compartir estos minutos con nosotros en el programa de hoy. Ha sido una conversación muy grata y pudimos tener un vistazo de esas películas. Muchas gracias. No, a ti, César, por la invitación. Muchísimas gracias. Eduardo García Grisanti, desde Caracas, crítico de cine. Y bien, hemos llegado así al final de este programa especial de En Conexión. La invitación entonces queda pendiente para mañana, para una nueva emisión de En Conexión.